pasa si ecologistas y feministas se juntan, se miran de frente, se abrazan, se critican, se analizan, se toman el tiempo para pensar en conjunto buenos vivires? De lo que sucedió en la serie para radio y televisión, Diálogos Ecologistas y Feministas, conversaremos hoy con Mauricio Álvarez y Rebeca Arguedas. Yo soy Seidy Salas, activista feminista y ecologista, y hoy seré la moderadora en este diálogo que cierra el ciclo de encuentros que se desarrollaron en el marco del trabajo final de graduación de la Maestría de Estudios Latinoamericanos del IDELA, de la Universidad Nacional. Para realizarlo, contaron con el apoyo de Radio Universidad y del canal de la Universidad de Costa Rica, en específico de Era Verde y de este espacio Palabra de Mujer. Les recordamos que pueden ver los 4 encuentros anteriores, reportajes, entrevistas de todo este proceso en la dirección dialogosecologismoyfeminismo.blogspot.com. Vamos a un corte y ya regresamos. Y para iniciar este programa, hablamos de los puntos de partida de este trabajo. Mauricio, contanos cómo empezó, cómo surgió esta idea. Bueno, naturalmente nosotros veníamos estudiando ecologismo, feminismo en América Latina, Rebeca por su lado, viendo todo lo que tenía que ver con feminismos. Y aquí surgió además como paraguas el tema del buen vivir, porque era uno de los paradigmas que traía más cosas latinoamericanas, ¿verdad? Estaba más contextualizado, estaba más situado. Y nosotros nos dimos a la tarea, pensamos, bueno, aquí hay muchas claves para despatriarcalizar, para descolonizar el pensamiento. Usemos el buen vivir como una excusa para reunirnos y empezar a tejer esos conocimientos, esos saberes entre uno y otro movimiento. Y ahí nos dimos a la tarea un poco de buscar apoyos y nos pareció muy relevante el tema de los medios de la Universidad de Costa Rica porque son medios públicos. Sí, un poco para agregar a lo que estaba diciendo Mauricio, pues consideramos eso, que había que usar la pausa y el encuentro como una acción concreta, pero también como una herramienta de investigación apoyada por los medios, ¿verdad? Que consideramos que además tiene un papel pedagógico, de eso tal vez podremos hablar más adelante. Pero también importante destacar que hubo como un leitmotiv o algo que nos motivó, que nos provocó, y fue una caricatura del artista Munguía. En esta caricatura se ven como diversos tipos de activistas y movimientos sociales en la calle, encontrados en la calle con sus pancartas manifestándose, y pareciera que todos más o menos quieran transformaciones para un buen lugar donde vivir o para buenos vivires. Pero sus burbujas de pensamiento, como en los cómics, dejan ver que tienen prejuicios. Sí, eran como prejuicios entre unos y otros. Es decir, uy, este que chancletudo, o esta, no sé qué, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, qué montón de cargas tenemos, ¿verdad? Todos los que salimos a encontrarnos por un mundo mejor. Y entonces, ¿por qué no dialogar y ver un poco los prejuicios, lo que nos une, lo que nos desune, y encontrarnos simplemente? ¿Cómo, digamos, cómo surgió la idea de armar los diálogos? ¿Dónde está para ustedes la pertinencia y la originalidad del proyecto que plantearon? Bueno, sobre eso, yo creo que es una cuestión de sobrevivencia contundente. O sea, la crisis climática en la que se encuentra el planeta, ¿verdad? Y por otro lado, la pandemia global, que es la violencia contra nosotras las mujeres, nos habla de que es un mero tema de sobrevivencia. Es tan cotidiano y tan contundente en el día a día que desde ese lugar nos parece pertinente. Pero por otro lado, tenemos también otras expresiones, ¿verdad?, recientes, más recientes que el mismo proceso, como la manifestación esta el 21 de enero frente a las políticas que está implementando el recién electo, electo entre comillas, presidente Trump. Ahí las intersecciones, ¿verdad?, la interseccionalidad de raza, género, que nos hablan de opresiones diversas, se manifiestan y también nos habla que esta propuesta era pertinente no solo en Costa Rica, sino en un contexto global. Sí, en cuanto a originalidad, por ejemplo, de mis 25 años de militancia, era la primera vez que alguien me proponía o que yo proponía hacer algo parecido, ¿verdad? Encontrarme con otros ecologistas, con feministas, y ver qué sale, ¿verdad? Y ver cómo trabajamos una aspiración en común, ¿verdad?
Sí, bueno, prueba de ello, digamos, que para mí fue como muy fuerte, fue darme cuenta que muchas de las personas que estaban allí no se conocían, a pesar de que yo sabía que nos habíamos encontrado en las calles, ¿verdad?, protestando o proponiendo o ambas, no se conocían entre sí, y bueno, algo así como de la caricatura, ¿verdad? Sí, y bueno, lo otro importante es como en originalidad, cruzar esta, yo por ejemplo que soy ecologista, si todos los días estoy tratando de cruzar esta barrera mediática, estar en contacto con la gente que está allá, decirles, hey, vean, salvemos el mundo juntos, ¿verdad? Es muy importante tener acceso, saber cómo se hace un guión, mediar la información, decirle a la gente, más allá de las emociones, decirle con técnica, ¿verdad?, los mensajes para que la gente los entienda. Entonces tiene una función también pedagógica, de mediar toda esta información, de hacer síntesis, que es muy importante, ¿verdad? La gente no cree que en 2 minutos tengamos que decir todo lo que hicimos en 6 meses, ¿verdad? Sí, y hay otra cosa que me parece muy valiosa, o que pongo, digamos, me pongo a valorar después de realizarlo, es que fue un experimento que pone en evidencia que las herramientas de comunicación y los procesos en los medios de comunicación permiten teorizar y tejer saberes en conjunto. Eso para mí es muy importante también como comunicadora, ponerlo en evidencia. Yo recuerdo que cuando ustedes me contaron de este proyecto, ¿verdad?, la idea de encontrar a feministas y ecologistas, pues me pareció muy necesaria, pero hablábamos también tal vez de un encuentro como más privado, como más cerrado, y sin embargo la propuesta de ustedes es llevarla a lo público, discusiones que podrían ser tal vez como domésticas, hablar de prejuicios, hablar de críticas tal vez, y ustedes están decidiendo llevarla a un espacio público, algo que era más tal vez académico o más doméstico. ¿Por qué? Yo pienso que es necesario sacar a la academia de estas cuatro paredes, ¿verdad?, y llevarla por el mundo, ¿verdad?, que conozca, que se ambiente precisamente, que absorba todo lo que hay afuera, porque los conocimientos que hay acá son muy valiosos, pero el intercambio que se da de conocimientos con la realidad, y en este caso con los movimientos sociales integrados, es muy rico. Siempre hemos vivido en un contexto donde los bares, los cafés en la universidad, las giras de la universidad o el TCU son actividades sustantivas que nos cruzan y que nos enriquecen. Entonces un poco fue eso. Bueno, saquemos un poco la universidad, hagamos público, hagámosle una función pedagógica, pedagógica, y crezcamos todos a ver en este experimento cómo salimos, ¿verdad? Sí, y sí es cierto que aunque está el tema de las, ¿verdad?, el tema del valor de las aulas y fuera de ellas, es importante hablar que la universidad debería dejar de ser eso, un único discurso, para ser un pluridiscurso, una pluriversidad, y que además poner en valor eso que nos pasa, que nos hemos pasado por la UCR, por ejemplo, la UNA, que es que no es solo la razón, es el cuerpo, son las emociones, es el espíritu, ¿verdad? Y entender que en ese sentido esta plataforma es muy, muy valiosa. Bueno, sobre todas las oportunidades, también las limitaciones, vamos a seguir conversando dentro de poco, pero necesitamos ir a un corte. Continuamos en Palabra de Mujer en este programa final que cierra el ciclo de diálogos entre feminismo y ecologismo, que es parte del trabajo de graduación de Mauricio Álvarez y Rebeca Arguedas. Estamos conversando sobre todo lo que ha sido este proceso y me gustaría que profundizáramos un poco sobre las oportunidades y limitaciones que les presentó esta plataforma de llevar los diálogos a los medios de comunicación y al público. Sí, bueno, encontramos muchas oportunidades, pero también limitaciones. Algo que es importante es que esta mediación por las tecnologías, digamos, de la información, rompe la lógica lineal, digamos, del diálogo en espacio y tiempo. Entonces, el espacio y tiempo se vuelven elásticos, ¿verdad? Entonces, podíamos tener, por ejemplo, en un espacio urbano como es la radio universidad, voces diversas de mujeres rurales por medio de grabaciones de radio, ¿verdad? Y podían estar allí presentes. Esto fue vital para dar diversidad y algo que implicaba también bajo costo para dos estudiantes, digamos, de maestría, ¿verdad? Sí, al mismo tiempo, digamos, por ejemplo, interactuar con redes sociales, que alguien nos diga, bueno, estamos hablando de algo
súper profundo, ¿verdad? De cómo cambiar el mundo y alguien nos dice, hey, sí, la comida es la escogencia de la comida es algo político. Ah, y la violencia está en las calles, ¿cómo maneja la gente, verdad? Y entonces, el hecho de interactuar y subir, digamos, o acoplar varias mismas tecnologías, redes o plataformas, nos permite tener mucha riqueza, mucha diversidad y sobre todo también creo que mucho alcance, pero al mismo tiempo se nos cortaba un poquito la intimidad. Pero bueno, algo teníamos que sacrificar. ¿Continuaban los diálogos entonces más allá de los programas de radio, los programas de televisión? Continúan, digámoslo así. Y hablando de los hallazgos y las reflexiones a las que ustedes llegaron para ir entrando a las conclusiones de todo este proceso. Bueno, yo creo que es importante marcar esto como una generalidad y es que efectivamente estos movimientos en sus representaciones ahí cuando estaban dialogando, estaban conversando, sí enmarcan como un gran marco, ¿verdad? Como el patriarcado y capitalista, extractivista, como ese mecanismo, ¿verdad? Opresor o esos mecanismos que conjuntamente se acoplan y oprimen y hace un muy buen análisis pero del contexto, pero son poco hábiles para autoanalizarse y autocriticarse, ¿verdad? Y eso nos pareció muy importante y una constante. Por otro lado también dijimos, bueno, estamos poniendo a dialogar ecologismos y feminismos, que en un principio querían que fuéramos muchos más movimientos. Quedamos con esos, entonces nos decían, ah, bueno, ustedes van a hablar de ecofeminismo. Y no, o sea, en el proceso fuimos dándonos cuenta que como queríamos además hacer un trabajo descolonizador, ¿verdad? Que se alejara un poco como esa lógica occidentalista, reconocimos en el trabajo de investigación y de acción en el feminismo o los feminismos comunitarios como que por gravedad y por estos principios aunaban mejor y de una manera más holística principios de uno y otro movimiento. Sí, y además todo como en clave comunal, ¿verdad? Eso es lo que nos ofrecía mucho el feminismo comunitario y también una dimensión ética, espiritual, ¿verdad? Donde los conocimientos son valiosos, tanto el intelectual como lo humano, ¿verdad? Y tampoco hay una romantización de las culturas nativas. Entonces, fuimos cayendo directamente en el feminismo comunitario, además porque su campo epistemológico es el cuerpo-territorio y en realidad muchas de las cosas que nos iban pasando pasaban mucho por el cuerpo, ¿verdad? Que eran nuestro territorio inmediato, ¿verdad? Uh-huh. Y habían consignas compartidas, que ustedes dijeran ambos movimientos estaban viendo tal vez la misma bandera, la misma lucha, la misma batalla. Sí, por ejemplo, la no violencia, digamos, que era algo como obvio, pero no era tan obvio y nunca salió explícito. Digamos, fue una conclusión que nosotros llegamos, mira, si el ecologismo siempre ha sido pacifista y el feminismo, su principal reivindicación es la no violencia, tanto que la definición de buenos vivires para una feminista fue vivir sin violencia. O sea, yo resumo, yo viviría feliz en este mundo, tendría muy buen vivir si no hubiera violencia. Y ese concepto de violencia lo podemos extrapolar a todo lo que pasa con la naturaleza, al extractivismo, a no dejar, digamos, a oprimir a la naturaleza, pero también oprimir al ser humano, ¿verdad? En su conjunto. Sí, y es cierto que efectivamente desde fuera de los movimientos se puede decir, bueno, pero es que feministas tienen acciones violentas o ecologistas tienen acciones violentas, que en muchos casos son en realidad acciones de autodefensa o sobrevivencia, pero más allá de ese espíritu de paz es el que se persigue. Pero también nosotros quisimos como explorar entonces como esas como claves descolonizadoras, ¿verdad? Para construir buenos vivires, ¿verdad? Como formas de transformar. Y ahí también hay coincidencias, ¿verdad? Por ejemplo, desde la máxima esta, que lo personal es político, Mauricio desarrolló un concepto, digamos, originado o inspirado como en el concepto de micromachismos. Y me pareció muy pertinente esto de las microresistencias, es decir,
llevar como al tema de lo sutil, ¿verdad? El concepto de resistir. Y por otro lado, estas microresistencias como formas para reexistir, que ese es un concepto que yo convoqué a este trabajo porque tengo conflicto con el concepto de resistir, porque la lucha y la resistencia pueden implicar agotamiento y además respuesta a la opresión, pero no necesariamente propuesta, pero la reexistencia ya nos habla de otras formas, ¿verdad?, que apuntan a esa forma de nombrar buenos vivires, ¿verdad? ¿Y como cuáles serían ejemplos de microresistencias? Bueno, alguien decía ser feliz. Mi resistencia es ser feliz, ¿verdad? El humor, como una pausa, un respiro, respirar, tranquilizarse y tomar decisiones, decían las mujeres rurales también. Renunciar a los pequeños privilegios de todo tipo, de clase, de género, los que sean, ¿verdad? La alegría como forma de trabajar y construir y defender la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Construir espacios amorosos para la sobrevivencia, por ejemplo. O alguien nos decía en Facebook, hey, escribir de forma incluyente, ¿verdad? O sea, nada de que sí o que no, que qué enredo, no. Eso es una reivindicación en lo cotidiano para ir incluyendo pues a la mitad de la población, de alguna forma, ¿verdad? O no discriminar, ¿verdad? El valor del lenguaje, eso me pareció muy interesante. Y esto que decía Mauricio, amor y territorio fueron dos conceptos que destacan, digamos, y cruzan todos los diálogos, ¿verdad? Y por ahí también, más como en lo urbano, ¿verdad?, nos decían otras microresistencias, andar en bici, tan simple como eso y tan transgresor como eso, rechazar el consumismo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo traducimos en lo cotidiano? Caminar y usar transporte público, tomar el espacio público, cualquier acción para desacelerar la vida cotidiana, ¿verdad? Otra vez el tema de la pausa, observar más la naturaleza, ¿verdad? Seguir como los ciclos naturales, ¿verdad? Un montón de pequeñas acciones, ¿verdad? Sutiles, pero que en el fondo y conforme se nos van acumulando pueden ir haciendo la resistencia. Sabemos que tienen mucho más que contarnos de este trabajo, pero vamos a ir a un corte. Estamos en el programa de cierre de Diálogos Feministas y Ecologistas conversando con Mauricio Álvarez y Rebeca Arguedas, y en el bloque anterior hablábamos de las microresistencias, esas pequeñas cosas cotidianas que podemos ir haciendo, pero ustedes también encontraron algunas claves macro, algunos grandes nudos que estaban por ahí. Sí, bueno, teníamos por ejemplo algo contundente y es el derecho de las mujeres a ser mujeres rurales, por ejemplo, ¿verdad? Solo ese hecho, la necesidad de más medidas de equidad y renuncia a privilegios por parte de los movimientos sociales, hombres y mujeres, dejar de considerar favores los derechos y desmontar eso, desaprender eso en todas las escalas, ¿verdad? No sé si... Sí, bueno, creo que también hubo un cuestionamiento básico al tema de qué es buen vivir y para qué, ¿verdad? Y las disparidades, o sea, que se trate las relaciones de poder que hay dentro de este concepto de buen vivir, y porque hay una versión institucional y una versión que quiere la gente o que queremos nosotros desde abajo, ¿verdad? Y también poner, por ejemplo, en valor el pensamiento que no es pensamiento académico, ¿verdad? Eso es una cuestión macro, y crear condiciones para ayudarse entre organizaciones, ¿verdad? Y por otro lado, construir agendas que trasciendan la agenda impuesta, digamos, por coyuntural. Uh-huh. Sí, en agendas más permanentes, por ejemplo, que es que si no buscamos puntos de encuentro y agendas más a largo plazo, no vamos a tener nunca una articulación más allá de lo puntual, ¿verdad? Luego habían como contradicciones importantes, digamos, o cosas donde hay desencuentros. Por ejemplo, cuidado y, nos decían las feministas, cuidado y cargamos más a las mujeres con otro cuido, que es el del cuido de la tierra, ¿verdad? Cuidado con el concepto de madre tierra y los esencialismos. Y por otro lado, bueno, que pueden chocar como la autonomía o símbolos de autonomía en las mujeres. Por ejemplo, compro carro, porque además en el carro me siento protegida, pero por otro lado vienen los ecologismos diciendo
Bueno, otro tipo de movilidad, caminemos más por las calles, andemos más en bus, pero si yo como mujer me monto en un bus y soy agredida sexualmente, ¿cómo hacemos, verdad? Ese tipo de roces y de, bueno, ponerse a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar esto, verdad? Y bueno, y pasando a otro plano, Mauricio y Rebeca también son activistas y también han estado en estos movimientos. ¿Cómo vivieron ustedes desde lo personal todo este proceso de investigación y de poner a ecologistas y feministas a dialogar? Sí, tal vez fue lo más rico porque en general no nos negamos a llorar, ni nos negamos a pelearnos, ni nos negamos a hacer lo que mismo decía en teoría lo que estábamos escribiendo, ¿verdad? A hacer una pausa, a reflexionar, a escuchar al otro, ¿verdad? A conciliar, a participar, digamos, de las decisiones de cada cosa. Fueron discusiones, ¿verdad?, de los enfoques y además vertimos de alguna forma todos los conocimientos de una maestría en un mismo programa, en un mismo documento. Entonces, en realidad, fue lo más rico y igual en todo el proceso siempre estuvo lo personal como algo importante. Sí, una compañera me decía, pucha, cada vez que vas a clases de maestría parece que vas a una fiesta. Y bueno, es que ese espacio, ese nido que se construyó allí entre compañeros y profesores fue eso, como un nido catártico, pero además la posibilidad de aprender y desaprender y tomar conciencia, hiperconciencia de las opresiones, y eso genera rabia y eso fue difícil de canalizar en creatividad y desaprender y aprender nuevos conocimientos. Y por otro lado, tomar conciencia también de mis privilegios, a pesar de que soy mujer y soy morena y soy pica, también tengo privilegios, como es estudios universitarios, como es tener un trabajo estable, ¿verdad? Y eso pasa por el cuerpo y por el espíritu, sí. Bueno, yo creo que dan muchas ganas, ¿verdad?, de conocer en profundidad, de conocer todo este proceso, de que no se termine acá el proceso de diálogo. ¿Hay algo más que quisieran ustedes como agregar en breve, en los par de minutos que nos quedan? Pues yo creo que ha sido un proceso bastante sui generis, por decirlo, diferente, que nos ha entregado muchísimo conocimiento. Creo que también a Lidela le ha servido y de hecho es una propuesta nueva que creo que mucha gente de comunicación y de otras carreras debería retomar, el hecho de convertir estos medios en fuentes de conocimiento, más allá de un balance informativo, ¿verdad?, sino convertirlos realmente en espacios de creación de conocimiento y de transmitir ese conocimiento, que es un arma poderosa para la transformación. Y yo nada más quisiera decir que, bueno, efectivamente, aunque pusimos en valor y reconocemos estas herramientas de investigación, de acción en los medios de comunicación, sí es cierto que lo presencial tiene un valor que trasciende el encuentro virtual y que un abrazo es insustituible. Bueno, diálogos entre ecologistas y feministas. Diálogos necesarios entre personas que estamos del mismo lado, que soñamos con otra sociedad mejor, con una sociedad que supere todas estas limitaciones. Diálogos entre luchadores y luchadoras de la sociedad que muchas veces no nos conocíamos, que muchas veces no nos encontramos, que podemos tener prejuicios, que podemos tener diferencias, pero que en el fondo queremos lo mismo, queremos resistir y reexistir desde la alegría, desde el amor, desde la esperanza, que queremos estar juntos y juntas apoyándonos. Yo creo que en una sociedad que ha ido fragmentando los movimientos sociales, que ha ido fragmentando las luchas, que ha ido diciendo, esta es mi bandera y no es la tuya, se hace tan necesario trabajos como los que acabamos de conocer hoy, se hacen tan necesarios esos esfuerzos de diálogo donde podamos escucharnos, abrazarnos y soñar en conjunto. Muchas gracias.